Entonces vamos a tomar unos 2, 3 coctelitos ahorita. A huevo. Pasotes con esos zapatotes. El día de hoy me encuentro al oeste de la ciudad de Chicago. Vine con mi amiga Maggie, que me recomendó este lugar. ¿Por qué me recomendaste este lugar, Maggie? Porque tienen mis antojitos callejeros favoritos y unos cócteles deliciosos. Entonces nos vamos a tomar unos 2, 3 coctelitos ahorita. A huevo. Llegamos y este es el lugar. Ahora sí, brother, ¿cómo estás? Hola, David. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Héctor, ¿cómo han estado? ¿Qué nos van a preparar el día de hoy? Tenemos unos tacos clásicos de asada, pastor, lengua, unos aguachiles y un cóctel de camarón. Es todo. ¿Y algo de tomar, bro? Quiero tomar una piña colada, la margarita bárbaro y un pitch whisky. Pues vamos a darle. Tradicional, okay. Lleva mezcal y también lleva tepache colombiano. La idea de Bárbaro quisimos incorporar cosas más tradicionales mexicanas, especialmente en la coctelería. Edgar, ¿qué estás haciendo? Esta es la margarita. Sigue con nosotros, es muy, muy tradicional, agave 100% de Jalisco de Los Altos, todo fresco, ¿no? En vez de azúcar usamos agave, y luego pues limón, y luego nomás hay los cálculos, ¿no? Claro. Bueno, brothers, pues muchísimas gracias por haberme invitado a su lugar. La verdad que el lugar está bien, bien, bien bonito. ¿De quién fue la idea de esto? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue el rollo? Surgió de los dos. Estamos tocando música una noche y le dije, el vecindario necesita algo. Ambos pues somos mexicanos y crecimos con los tacos y... La comida que servimos aquí es la comida con la que crecimos. Brother, y cuéntame, en la cocina, ¿qué tipos de platillos tienen? Tacos tradicionales, asada, pastor, lengua, campechanos. Y luego ya como va cambiando la temporada, vamos poniendo cosas como los cócteles de camarón, los aguachiles. Pero queríamos que el concepto se quedara dentro de lo que es una taquería americana. Como va la temporada, vamos cambiando ciertas cosas, igual los tacos, pero hay cosas que se quedan fijos, ¿no? Como la lengua, la asada, el pastor. Son cosas típicas mexicanas en taquerías y... ¿El nombre de dónde surgió? Y un día estaba tomando una copa de vino que es de Barbaro. Bavaresco, ¿no? Bavaresco, ándale. Y yo lo leí como Bárbaro en mi mente. Ah. Y luego dije, Bárbaro, queríamos un nombre que al escucharlo sabías que es palabra mexicana, pero que le tienes que pensar un poco, ¿no? Okay. Y que se traduce en diferentes maneras, ¿no? Y la palabra bárbara, pues, representa muchas cosas, ¿no? De chamaco te dicen que bárbaro eres por lo bueno y por lo malo, ¿no? Claro. So, queríamos algo que se podía traducir bien, que se sonara chido, obvio, ¿no? Y así salió. ¿Dónde están ustedes ubicados? Estamos en la esquina de la North Avenue y Maplewood, en Humboldt Park. So, 2525 West North. Ok. ¿Redes sociales que tengan para que la gente los busque? Bárbaro Talk en Instagram, Bárbaro Taquería en Facebook. Bárbaro TAQ, Bárbaro TAQ. .com. Ok, brother, y cuéntame, estos platillos. Tenemos agua chile, de chile serrano tatemado. Tenemos cóctel de camarón con naranja.
algo pues que hicimos. Luego taco de lengua, taco de asada y taco de pastor. Interesante, con naranja, órale. Yeah. Desde qué bueno. Naranja con habanero y pepino. A la madre, con habanero. O sea, que fue descuidado. Dale, no, pues qué chingón. Bueno, bro, pues felicidades otra vez por todo lo que están haciendo. El lugar se ve muy colorido, muy padre. ¿Por qué no probamos los taquitos? Te echas el de lengua, yo el de asada, porque el de asada me está viendo muy feo. Y tú el del pastor. ¿Qué les parece? Sale, ¿va? Vale. Lo que sea su voluntad, joven. Ahí está. Pues, saludcita. Arriba los tacos. Ahí estamos. Sí, tiene un sabor muy auténtico. Ahí quedó. Pues muchísimas gracias, bro. Y ahí estamos. Ese tiene. Aquí estamos y no nos vamos. Bueno, amigos, pues ahí quedó un video más de este lugar que fue bárbaro. Y si les gusta el video, compártanlo, denle like. Y ya saben, si quieren pasar un buen momento, este es el lugar. Bárbaro, se los recomiendo. Denle like, compartan el video. Nos vemos en el próximo video. Bye.